Ana. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Ana, hace poco hicimos una entrevista en tu casa, ¿verdad? Sí. Muy buena una entrevista. Perfecto. Y luego no salió en la cámara, ¿no? Bueno, no. Esto es la tecnología, a veces falla un poco. La perdimos. Entonces, ajá, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a hablar de tu pasión, la verdad, ¿no? Oh, sí. ¿Sí? ¿Qué es? Pues mi pasión es la pintura. La pintura. Sí. Entonces, pues no sé qué decirte. Ahora estoy un poco en frío, ¿no? Pero... ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Pues dibujando desde siempre. Pero empecé a pintar al óleo en el año 2009. Y a partir de ese año, pues ya es cuando puedo considerar que me he dedicado mucho más a la pintura, ¿no? Entonces vale. Comencé pintando en óleos y un día decidí dar el salto a los acrílicos. Y ahora he dado otro salto a las acuarelas. Vale, ¿y hay mucha diferencia usar uno o otro? Son técnicas diferentes. Por ejemplo, el óleo es más dúctil, es decir, como tarda más en secar, o por lo menos los óleos de cuando yo pintaba en óleo. Creo que ahora los óleos modernos secan antes, por ejemplo, ¿no? Pero tú podías dejar la pintura del óleo ahí y volver al día siguiente y ahí estaba fresca. Incluso lo que tenías en el cuadro también estaba fresco, lo podías modificar. Sin embargo, con un acrílico es una pintura plástica que según estás pintando, como no lo estés humedeciendo, se te seca. Vale. Y eso al principio a mí me estresaba muchísimo, pero luego ya aprendí los trucos y ya se puede pintar con más tranquilidad, sin menos estrés. ¿Y cuando pintas, en qué estado mental estás? ¿Dónde estás? Bueno, cuando pinto es, para mí es un momento absolutamente mágico, porque el tiempo se detiene o no existe. Simplemente estoy en un momento en el que solo estamos lo que yo estoy haciendo, la pintura, y yo y la mente se va limpiando, ¿no? De toda la porquería que puedas tener, de lo que sea, ¿no? De la vida, del trabajo. No importa, el tiempo se detiene. Y se detiene durante, a veces, 4 horas, que me doy cuenta y digo, llevo 4 horas de pie pintando. Y me duelen las piernas, los pies, me duele todo. Sí. Pero es así, sí. Más o menos, vamos a ver lo que has pintado. ¿Cuántos cuadros has pintado más o menos en tu vida? La verdad es que no los he contado. Hice, por ejemplo, una serie de los incorpóreos, donde pintaba únicamente la mitad de un cuerpo, porque a mí me gusta la pintura figurativa. Es decir, me gusta pintar animales o me gusta pintar personas. Normalmente personas pinto desnudos. Me atrae mucho el cuerpo humano, tanto masculino como femenino, cada uno tiene su propia belleza, ¿no? Y los animales, pues porque me encantan los animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los incorpóreos, que es solamente, la búsqueda era con una línea, simplemente dibujar, representar un cuerpo entero. Porque era una forma de demostrar al espectador que yo, con tan solo unas manchas y un poquito, tú que lo estás observando vas a poner el cuerpo entero. ¿No? Entonces eso fue un proyecto, eso fueron 8 cuadros, por ejemplo. Vale.
Pues a lo mejor he pintado 20 cuadros o así en este tiempo. Porque al principio estaba aprendiendo con un profesor que es un gran ilustrador, se ganó la vida como ilustrador, y entonces tardaba mucho en pintar un cuadro. Sí. Y después cuando yo empecé a hacerlo por mi cuenta, pues empecé a pintar más deprisa, pero yo no me dedico a esto. Entonces tengo mi profesión, mis profesiones. Claro. También tengo que tener un poquito de vida social. Ajá. Entonces no puedo pintar todo lo que me gustaría. Pintar un cuadro normal, ¿cuántas horas te lleva? Es difícil cuantificarlo, verás, porque primero porque no soy consciente del paso del tiempo. Sí, sí. Y sí. Después, porque, por ejemplo, yo comienzo un cuadro, imagínate que alguien me encarga un cuadro. Si alguien me encarga un cuadro, me daré más prisa. Ah, ya. Porque es como, bueno, alguien está esperando esta obra, ¿no? Pero, y aún así, me tomaré mi tiempo para decir, uy, no, esto casi que lo quito. Y lo vuelvo a poner, y vuelvo, ¿sabes? Sí. O sea, pero date cuenta que hacer un cuadro no solamente es coger los pinceles y ponerte. Es que primero tienes que planificar. Claro. Muchas veces. Ajá. Es decir, ¿qué es lo que quiero representar? Uh-huh. Por ejemplo, voy a hacer, normalmente mucho de lo que hago es para regalarlo. Entonces, a la persona a la que voy a regalar este cuadro, ¿cuáles son sus colores favoritos? ¿Qué es lo que más le gusta? Y entonces busco inspiración, busco fotografías, busco cosas que me puedan ayudar, y después pienso en qué tipo de composición voy a crear. Y una vez que ya tengo todo eso claro, y eso me puede llevar tiempo, es cuando digo, ahora empezamos con el proceso. Sí. Y entonces ya empiezo a aplicar los colores, después a veces aplicas, mezclas unos colores y dices, ay, no es lo que quería. O sea que nunca sabes. Y otras te sale la primera. ¿Tú notas una diferencia con los temas ahora? ¿Sabes? Sí. Cuando miras hacia atrás a lo que pintabas antes. Claro, claro. Es decir, las obras que tú realizas maduran junto contigo. No solamente maduran, también depende de tus circunstancias personales o de cómo te vaya la vida, creas de una manera o creas de otra. Ajá. Entonces, yo eso lo he notado muchísimo. Como el color, por ejemplo, a mí me encanta el color. Entonces, todos mis cuadros tienen una característica, que los colores están ahí. Me gusta, en la pintura me gusta mucho el color azul, pero aunque sea predominante en muchos cuadros, no es el único color que utilizo. Me gusta mucho mezclar, jugar con complementarios o con similares, ¿no? Pero el color sí que es una constante en mis cuadros. Me encanta el color. Sí. ¿Y alguna vez has vendido un cuadro?
Vender no. ¿No? No. ¿Pero tienes la intención de vender tus cuadros? ¿O? Sí, quizás en el futuro. Sí. O, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Pero no. Hasta este momento al menos los he regalado. Ah, vale. Ajá. Porque, bueno, pues son regalos a mis amigos. Sí. Ajá. Entonces, para mí ha sido como cuando alguien me dice, ojo, me gustaría tener un cuadro tuyo, o cómo me gustan tus cuadros. Pues me emociono porque para mí es como un honor que alguien tenga un cuadro mío en su casa, ¿no? Sí, es como, sí, sí. ¿Qué tiene un sí, cuadro? Sí. Entonces, me encanta. Y además tener ese aliciente de decir, no estoy pintando para mí, ajá, estoy pintando para otra persona. Ajá. Entonces, eso también es un gran aliciente para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ahí sí hay un mercado allí, Ana. Sí, bueno, a mí me encantan tus cuadros, bueno, tu estilo. Gracias, y gracias. Tenemos en nuestra casa un cuadro grande, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, estoy, madre mía, encantada y muy honrada, ¿no? Que tengas ese cuadro. Muy bien. Bueno, allí es tu negocio para tu jubilación, Ana. Por supuesto. Sí. Por supuesto, sin lugar a dudas. Pues muy bien, muy bien, muy bien, Ana. Muchas gracias por toda esa información y sí, se nota que en este tema ya es tu pasión. Sí, sí, es tu pasión. Tengo a mis pobres alumnos locos. Porque cada vez que tocamos el tema del arte, ya, soy yo la que hablo y ellos se quedan como... ¡Ay, vale! Sí, ¿no? Qué bien. Pero no lo puedo evitar. Sí, sí, sí. Es lo que más me gusta. Pues muchas gracias a ti, Gordon. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.